Hablando de debates, nos vamos de inmediato al Parque Ezequiel Zamora, acá en Caracas, en El Silencio, con Yolisbeth Concha. Adelante. En la lista de Caracas, bienvenida. Carolina. A esta hora transmitimos en vivo desde el Parque Ezequiel Zamora, ubicado en el Calvario, municipio Libertador, donde se da inicio al encuentro político sectorial de mujeres organizado por el Comando Nacional de Campaña Darío Vivas. También el primer candidato en lista de Caracas en este encuentro de trabajo, en el encuentro sectorial de las mujeres. Vamos a dar aquí un reporte de la intensa jornada que se ha venido desarrollando. Tenemos más de 1.500 mujeres desplegadas en los territorios. Hemos abordado de los 119 ejes, más de 80 ejes, lideresas, voceras de calle de los territorios, jefas de las diferentes organizaciones de base, pero también los diferentes sectores, las colectivas feministas, los movimientos de mujeres, trabajando desde la diversidad, unidad en la diversidad, escuchando atentamente las propuestas de nuestro pueblo para consolidar una agenda programática en la Asamblea Nacional, profundizar las conquistas del pueblo y terminar de avanzar en las luchas populares es parte del objetivo de esta jornada. Seguimos en despliegue en los territorios y queríamos dar un dato importante. Hoy aquí hay vocerías de organizaciones y de mujeres de más de 20 movimientos y colectivas feministas. No somos todas. La orientación de nuestro presidente en el Gran Polo Patriótico es salir a buscar a quien falta, ir a escuchar para que se sigan sumando los planteamientos y perspectivas. Pero hay datos muy interesantes. En el Comando Regional de Caracas, el 64% de las estructuras está conformada por mujeres. He aquí una representación muy importante. Ese es el Comando Regional. Pero tenemos en la estructura de los comandos de los 119 ejes territoriales 7.100 mujeres que forman parte de más de 61 organizaciones de base. Eso representa un porcentaje importantísimo de esta estructura organizativa. Y tenemos en los comandos tácticos de la RAS, que están conformados por 30.000 personas, de esas 30.000 personas, 21.360 somos mujeres, el 69%. Así que bueno, está demostrado lo que ha dicho muchas veces nuestro presidente. Esta es una maquinaria temible, con mucha cualidad organizativa. Y estamos profundizando, hace unos días conmemorábamos el Día del Feminismo Socialista, profundizando en contenido, en cualidad para las luchas, porque dijimos que solamente una revolución puede ser socialista si hay feminismo y si tenemos una agenda de igualdad y equidad de género que hemos venido alcanzando, vamos a seguirla profundizando. También hoy, como parte de estas organizaciones que nos acompañan, hemos invitado a diferentes colectivas culturales porque la cultura de la guerra va a ser combatida en esta patria con la cultura de la paz y de la vida, con la construcción de una nueva espiritualidad. Y aquí hay unas mujeres cultoras que nos van a deleitar en este momento. Son Alejandra Hernández y Ana Belén Jara, de la agrupación cultural Serendipia. Adelante para que ellas presenten su creación. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio, defenderla del pasmo y las pesadillas, de las dulces infamias y los graves diagnósticos. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a
como una bandera, defenderla del rayo y de la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de la retórica y los paros cardíacos, de las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino, defenderla del fuego y de los bomberos, de las vacaciones y del agobio, de la obligación de estar alegres. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí. Lo que ocurre a esta hora, presentación del comando de campaña acompañado de mujeres, 64% de los que integran este comando son féminas. Esto habla de la inclusión y además hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral por primera vez ha exigido a todos los partidos políticos que los postulantes, es decir, todas y cada una de las representaciones de candidatos y candidatas, que son más de 14.400, tengan el equilibrio, la equidad, 50% hombres, 50% mujeres. Se logró un gran objetivo. Algunos han dicho, bueno, pero ahora tenemos que transitar hasta que los cargos sean también por equidad, que se cojan la mitad de representantes, tanto masculinos como femeninos, y así haya un mayor equilibrio. Esto ocurre en un mundo donde lamentablemente impera el machismo, donde hay feminicidios por doquier, donde lamentablemente el maltrato a la mujer es una norma. Y no hay una participación. Hay todavía países en pleno siglo XXI que no se permite el voto de las mujeres, mientras que Venezuela no solamente que lo alienta, sino que es mayoría y también respalda las candidaturas de las mujeres en torno al desarrollo de esta gran formación política en tiempos de revolución, porque la norma es para todos, no solamente para los partidos que acompañan el proceso de gobierno, sino también a quienes lo adversan, que deben ahora incluir a mujeres dentro de su formación. A esta hora vamos a seguir con más noticias, bien atentos a lo que ocurre en el Parque Ezequiel Zamora, en el silencio, acá en Caracas. Ayer, una jornada especial, 26 de octubre, 156 años de natalicio del trujillano universal, del santo del pueblo, del médico de los pobres, del doctor José Gregorio Hernández. Fue exhumado sus restos para de esta manera cumplir con el protocolo que exige el Vaticano, que lo va a beatificar en el primer trimestre del próximo año 2021. Este proceso se cierra el día sábado. Vamos a verlo. La ceremonia religiosa comenzó a las 10 de la mañana y se extendió por 2 horas. Además de histórico, coincidió con el aniversario 156 del nacimiento del médico de los pobres. El acto de exhumación se realizó a puerta cerrada motivado a la pandemia. Sin embargo, muchos de sus fieles se concentraron en las inmediaciones de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria para acompañar el proceso que consideran un logro de la feligresía rumbo a la beatificación del venerable. Me siento bastante emocionado porque verdaderamente uno impacta la presencia del doctor José Gregorio Hernández y eso para mí es bastante emocionante. Llevar a José Gregorio Hernández con ese traje en las calles, imagínense. Es impactante porque ahorita en la exhumación de él, en la beatificación, tanto tiempo que se ha esperado para esta beatificación del doctor José Gregorio Hernández, para mí me siento bastante orgulloso y con mucho sentimiento y amor lo hago. Llevo 55 años que soy devoto de él porque me dio mi hijo, que tuve 8 pérdidas buscando un hijo y no me lo daban. Le pedí a él con todo mi corazón, lo llevo en mi corazón y le dije que le ponía mi nombre si me daba un hijo. Me dio mi hijo, que esa es la edad que tiene, de 53 años ya tiene él, ¿verdad? Y entonces yo a él le agradezco mucho. Vengo de Puerto Cabello a eso, a cumplir con mi deber, como siempre, lo llevo para todas partes, esa fue mi promesa que hice, cargarlo todo el tiempo en mi cartera. Y por eso vengo, y le agradezco mucho a pedirle, todo, que nos saque de todas estas cosas que estamos, Dios mío. Y que mi hijo ya es un hombre, y ya bueno, de ahí me dio 3 más. Este evento religioso es un requisito exigido por el Vaticano para constatar que los restos pertenecen al futuro beato y verificar si la información coincide con el acta. Volvemos nuevamente a el Parque Ezequiel Zamora. Veamos. Bienvenido, compañero Jorge Rodríguez, jefe del Comando Nacional de Campaña, Comando de Campaña Darío Vivas y además el candidato. Lista número 1 en Distrito Capital, en Caracas. Quiero saludar
especialmente en este momento, al Comando de Campaña de Caracas, que hay varios compañeros y compañeras que forman parte del Comando de Campaña de Caracas, especialmente al Comando de Campaña de las mujeres de la alegría. Y vamos a saludar también a nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Miren, aquí está una mujer combativa, luchadora, también amorosa. Número 2 en la lista de Caracas, Carolina Sestari. Está también con nosotros Griselda Oliveros, candidata por la lista de Caracas. Está también Carlos Sierra, candidato lista por Caracas. De la Juventud, David Graterol. Y está también de la Juventud una muchacha extraordinaria, Ana Yibel Rivera, saludo. De las mujeres jóvenes. Candidatos lista nacional, mire, está con nosotros Asia Villegas. Hasta hace poquito nuestra ministra de Mujer, Diverlyn Rodríguez, bienvenida. Está el compañero Giancarlo Ramón, bienvenido. Román, perdón. Ah, el chino, Giancarlo Román, de los recreadores y recreadoras. Anaí Arismendi también está presente, de la Coordinadora Nacional del Comando de Campaña de Mujeres. Y un saludo muy especial a nuestra ministra, mujer comunera, Noris Herrera, bienvenida. Ahora, en los candidatos, en los circuitos de Caracas, yo quiero saludar, está Yajaira Meléndez, del circuito número 1, también dirigente de nuestras mujeres. Está Alexander Mimou Vargas, presente, hermano. Está nuestra candidata por el circuito número 2, mujer luchadora, Carmen Serpa. Francisco Quevedo, también presente. Está Rigel Sergen, presente. Y su compañera Nirka Tiamo. Bienvenida, Nirka. Está Carlos Mogollón por el circuito número 4. Vi por ahí también a una mujer extraordinaria, Isbelia Malavé, presente, Isbelia. Nuestro mayor general Antonio Benavides Torres, presente, candidato por el circuito número 4. Joseph Alexandra, de Santa Rosalía, también candidata por el circuito número 4. Dorelis Castellano, candidata por el circuito número 5. Y nuestra querida Mariela, la negra Mariela, del circuito número 5, también candidata de la patria. Bienvenidos, bienvenidas. Y aquí sigue, miren, nuestros candidatos al frente, nuestro jefe de comando campaña y candidato lista número 1 en el debate permanente, construyendo el programa legislativo del cambio 2021-2025. Yo quiero aprovechar en esta breve introducción, compañero Jorge Rodríguez, quiero recordar, miren, el 90% de nuestros candidatos y candidatas son candidatos a la Asamblea Nacional por primera vez. El 40% de esos candidatos y candidatas son jóvenes, nuestra juventud presente. Pero el 50% de todos los candidatos y candidatas son mujeres de la patria, son mujeres guerreras, son mujeres luchadoras. Y hacer una felicitación especial. Superior la movilización ayer, el día domingo en el simulacro, fueron las mujeres. Quiero felicitar a las mujeres por la extraordinaria movilización en el simulacro del día domingo. Bueno, y me despido saludando, felicitando ese bonito poema, Defender la Alegría, de Mario Benedetti. Y se me ocurrían 4 o 5 ideas acá. En primer lugar, la capacidad infinita de amar que tiene la mujer, que tienen todas las mujeres y en especial la mujer venezolana. La capacidad infinita de cuidar, de cuidarnos, de entrecuidarnos, que también ha desarrollado nuestra mujer, y una de esas experiencias es la batalla contra el COVID-19, la capacidad infinita de luchar, la capacidad infinita de vencer. Yo estoy seguro que con nuestras mujeres obtendremos un gran triunfo, una gran victoria el próximo 6 de diciembre, y ustedes son la fuente inagotable, fuente infinita de amor y de alegría para nuestro pueblo. Dejamos entonces, Isis, para que continúen los derechos de palabra. Sí, así es. Vamos a invitar acá al presidio a una mujer lideresa, años batallando en las comunidades, viene de los territorios, de la lucha, del sistema de misiones, Joana Ortiz, miembro también de las estructuras del Comando de Caracas.
Con permiso de ustedes, me voy a quitar esto. Buenas tardes para todos. Reciban un saludo feminista, antiimperialista y profundamente chavista del pueblo, mujer. En la tarde de hoy quiero saludar a nuestros dirigentes que hoy nos presiden en el podio, nuestra jefa Carolina Sestar y nuestro jefe del área Caracas-La Guaira por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Pedro Infante, y nuestro jefe de campaña nacional, nuestro hermano de lucha, que lo hemos visto en diferentes batallas, nuestro hermano Jorge Rodríguez. Desde este espacio quiero también saludar a todas las lideresas presentes que se encuentran en este momento aquí. Quiero saludar a nuestras candidatas y candidatos de la patria que se encuentran presentes en este momento. Fíjense algo, nosotras las lideresas de la base nos dimos a la tarea, una vez de instalado el comando de campaña de mujeres, de ir a los 119 ejes territoriales a debatir dos documentos. Uno, el bandera de lucha de las mujeres, que son 17 banderas de lucha, y darle a conocer a nuestro pueblo la ley antibloqueo para protección de nuestro pueblo que nos dio nuestro protector Nicolás Maduro Moros. En esta experiencia que nosotras tuvimos en los 117 ejes territoriales, hemos tocado 79, con una participación de 1.490 lideresas que se han dado la tarea de debatir para construir dos propuestas que hoy quiero traer para que nuestros candidatos y candidatas se las lleven en agenda. La primera es impulsar en el marco legal que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de nosotras las mujeres, porque somos nosotras las que tenemos el derecho de decidir cuándo nos esterilizamos, cuántos hijos queremos parir, cuándo es el momento de nosotros ya tomar la decisión de decidir sobre nuestro cuerpo. Otra de las banderas de lucha que nosotras debatimos y que tuvo enmarcada el debate fue legislar para que a las mujeres se les respete el derecho a la paridad política en los cargos de elección popular y cargos por designación, creando condiciones para seguir profundizando la igualdad real y efectiva de los derechos políticos de las mujeres. En marco de esta bandera de lucha, queremos promover que sea incluida en la ley de violencia contra la mujer la violencia política, porque nosotras, las lideresas de base, tenemos esos gran ataques en los territorios, y como en este momento nosotras queremos dejarle esta bandera de lucha a nuestros candidatos y nuestras candidatas. Hermanas, esto no puedo ir sin dejar de hablar de aquel hombre que nos reivindicó, que nos visibilizó, que fue nuestro comandante Chávez. Por amor a él, nosotras seguimos en batalla. Por amor a él, estamos nosotras aquí, en pie de lucha. Chávez, hemos avanzado en lo que va de revolución y somos de ejemplo para el mundo entero. Para el mundo entero, nosotras, las mujeres chavistas, revolucionarias, somos de ejemplo para el mundo. Chávez nos reivindicó aquel 8 de marzo del año 2002, cuando él nos visibilizó y nos llevó a Josefa Camejo al Panteón Nacional. Eso es, fue algo para nosotras inolvidable, porque nos reivindicó en nuestra lucha, nos visibilizó porque estábamos invisibilizadas. También quiero dejar, y ahorita en esta coyuntura que nosotras atravesamos, no quiero dejar pasar una anécdota de Simón Bolívar. En aquella batalla de Carabobo, cuando Bolívar se encuentra muchas mujeres muertas y va y le pregunta a uno de los generales que tenía, ¿qué pasó? Se infiltró una tropa por la retaguardia y me atacó las mujeres que estaban en la cocina, me atacó las que estaban en las campañas, me atacó las que estaban cuidando a los enfermos. Aquel general le dijo, no,
mi libertador. Aquellas mujeres abandonaron los espacios y se pusieron en primera fila de la batalla. Yo quiero decirle hoy a nuestros candidatos y nuestras candidatas que aquí estamos las lideresas de base, que dejamos nuestros hijos, que dejamos nuestras hijas, que nos vamos a pie en cada rincón de cada barrio para llevar el mensaje de la revolución, porque sin la revolución no seremos jamás invisibilizadas. ¡Chávez vive! ¡Maduro sigue! ¡Venceremos, hermana! ¡Adelante! Joana de la Pastora, de la Casa de la Cultura, jefe. Ahí estamos. En la voz de Joana, el sentir y el sentimiento de muchas lideresas que están en la primera fila de combate, heroínas de lo cotidiano, dando una batalla ejemplar todos los días. Gracias, Joana, por tu sentimiento. Atravesamos una etapa superior de la confrontación con el imperialismo. Por eso la importancia de ese debate de tipificar la violencia política contra las mujeres. Es una propuesta que se está recogiendo unánimemente en los territorios, tipificar la violencia política porque nos estamos enfrentando a la barbarie de la guerra y hoy Joana ha hecho vocería de ese elemento. Están convocadas a este debate también las colectivas y organizaciones feministas. Las hermanas de Tinta Violeta van a tomar el derecho de palabra para presentar sus propuestas en el debate. Bienvenida Daniela Hinojosa, vocera de Tinta Violeta. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Para mí es un compromiso hablar después de Joana con ese discurso tan encendido, tan hermoso, tan desde el corazón. Y bueno, yo no soy tan encendida, tan hermosa y de repente no tan desde el corazón. No, no, eso sí, eso sí. Pero bueno, nosotras las colectivas feministas desde hace muchísimo tiempo venimos debatiendo propuestas legislativas para el país y para un país en revolución. Para un país en el que tenemos que consolidar la construcción del socialismo feminista, o como a mí me gusta llamarlo mejor, el feminismo socialista. Eso significa muchas cosas. Son 5 años que no hemos avanzado ni un palmo legislativamente en materia de los derechos de las mujeres. Son 5 años que tenemos esperando que avancemos más, que sigamos construyendo esa legislación que venía construyendo el Estado revolucionario. Y entonces son muchas las tareas que tenemos, retos que tenemos con esta nueva Asamblea Nacional. Entre esos retos, uno de los más importantes es armonizar con perspectiva de género toda la legislación venezolana. Armonizarla porque tenemos todavía una legislación muy vieja. Leyes que datan de los años 30, 20, 40. El Código Orgánico Penal, el Código de Comercio. Muchas leyes que son muy viejas y que todavía y que ponen el acento en la propiedad privada. Que ponen el primer derecho a la propiedad privada y no a las mujeres y los hombres de la patria. Eso significa empezar a legislar o continuar legislando a partir de los seres humanos y de las seres humanas que somos. Es decir, empezar a pensarnos nuestra economía centrada en el cuidado de la vida. Pensar nuestras políticas sociales centradas en el cuidado de la vida, en el cuidado de los más de la tercera edad, en el cuidado de las mujeres, pero sobre todo en el cuidado de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes. Eso también significa armonizar algunas leyes nuevas que se están quedando atrás, como la LOBNA y la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esas dos leyes no están armonizadas. Andan una por un lado y la otra por el otro. Y nosotras, mujeres violentadas, mujeres agredidas por a veces nuestros compañeros, nuestros vecinos, los hombres, el machismo que ronda nuestra patria.
en esa lucha tenemos que vernos con dos grandes sistemas: el de niños, niñas y adolescentes y el del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que no se tocan entre sí, que no están armonizados y que de repente nosotros pudimos haber denunciado a un tipo porque nos golpeó, porque casi nos mata, pero igual el sistema de la LOMNA nos lleva a tratar de conciliar con él la tenencia de los hijos y las hijas. Y eso hoy lo llamamos la feminista violencia vicaria, la violencia que instrumentaliza a nuestros hijos y nuestras hijas para seguir haciéndonos daño. Y con eso tenemos que acabar. También tenemos que hablar de otras leyes como la ley de la salud. Hay que armonizar el sistema de salud con el plan de parto humanizado. No puede ser que lleguemos hasta la puerta del hospital y que de la puerta del hospital para adentro prive todavía un sistema completamente misógino y machista. Sobre todo porque las universidades no les hemos metido la mano. Y entonces todavía educamos en un sistema atrasado que no se corresponde con una revolución que estamos construyendo en la cotidianidad. Tienen las universidades que educar con perspectiva de género. Tienen que educar para la sociedad que soñamos y no para la sociedad que ellos quieren. Y tenemos que meterles la mano a esos currículas. Tenemos que meterles la mano a las currículas, sobre todo de los médicos, las médicas, las enfermeras, los abogados, las abogadas. Porque nos violentan todos los días a las mujeres pobres. Es lo que ocurre a esta hora en el Parque Ezequiel Zamora, acá en Caracas, presentación del Comando de Campaña de Mujeres, una reunión que sostiene el jefe de este comando, Darío Vivas, del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, en compañía de quienes están liderando las proclamas y se están presentando las propuestas. Vamos de inmediato, una vez más, al Parque Ezequiel Zamora. Veamos. Para saludar a nuestra candidata trans, votolista de la Asamblea Nacional, Diverly Rodríguez, un ejemplo de democracia y de inclusión. Así estamos en la lucha para la diversidad, la justicia y la inclusión. Bueno, hay aquí algunos elementos que tenemos que seguir profundizando. Hemos escuchado de voces de nuestras compañeras y ahora vamos a dejar en el derecho de palabra a nuestro candidato Jorge Rodríguez, jefe nacional del Comando de Campaña. Un abrazo emocionado. Hoy me voy a quitar el tapabocas. No porque sea tan incómodo, porque realmente no lo es. Es que me empaña los lentes y no los puedo ver, no las puedo ver. Hoy es un día sumamente oportuno para reunirse con las flores de Caracas, con las sonrisas de Caracas, con las ternuras de Caracas, con las rebeldías de Caracas, con la columna vertebral de la revolución en Caracas y en toda Venezuela. Y esto no es retórico, esto no es un discurso, estos son números. Revisen quiénes son las dirigentes de base, quiénes son las jefas de calle, quiénes son las jefas de VCH, quiénes son las jefas de comunidad, quiénes están en las casas de misiones y que además, quiénes son las que en última instancia echan adelante, a veces contra la agresión, contra la propia violencia dentro de la propia casa, dentro de la propia familia, adelante la familia venezolana, la familia en revolución, las mujeres venezolanas. Y decía que es un día muy oportuno porque hoy se cumplen 74 años desde la primera vez que las mujeres venezolanas sufragaron. Emitieron por primera vez en la historia el voto en la Asamblea Nacional Constituyente de 1946. 12 mujeres fueron electas constituyentistas para la redacción de lo que mucha gente ha dicho implicó el salto hacia la modernidad de la sociedad venezolana. Fíjense lo que hemos avanzado
pero sobre todo fíjense lo que falta por recorrer, lo que falta por avanzar. 74 años y antes, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasa en el mundo el día de hoy? Porque el discurso eminentemente machista señala, no, ya los derechos de las mujeres están consagrados. Eso no es verdad. Los derechos de las mujeres hay que defenderlos a cada minuto, a cada hora, en la cotidianidad, adentro de la casa, adentro del cuarto, en la sala, en la calle, en el carrito propuesto, en el hospital. Yo soy médico, o era médico. No, bueno, todavía con la cosa del COVID me acordé de algunas cositas. Auscultar, temperatura, medir la oximetría. Pero yo soy médico, Asia. Y yo sé el tipo de educación que los médicos recibíamos en Venezuela. Y no me queda claro si eso ha cambiado. No estoy seguro aún si eso ha cambiado. Cómo nuestras mujeres en trabajo de parto eran maltratadas por los estudiantes de medicina, por las médicas obstetras. El maltrato a la mujer, por la mujer también, completamente tomada por el machismo y por la experiencia de dominación. Y cómo era gracioso quejarse de la mujer en trabajo de parto o de los dolores de parto. Y sobre todo era gracioso para aquellos que en su vida han sufrido un dolor de parto, los hombres. A ese nivel de colmo, porque creo que es errático y peligroso decir, no, ya, afortunadamente la revolución llegó para defender los derechos de las mujeres así. Chávez lo decía muchas veces y no lo decía en sentido retórico, lo decía desde la realidad. Esta revolución o es feminista o no es revolución un carajo. No es retórico, se ha avanzado en la sociedad venezolana en estos 20 años de revolución bolivariana en reivindicar los derechos de seres humanos, los derechos de la mujer como derechos humanos fundamentales. Pero no nos podemos quedar allí. No nos podemos quedar en ese gran arsenal de instrumentos legislativos que reivindican a la mujer venezolana, que reivindican el derecho de la mujer a la vida, al trabajo, a la ciudad, al espacio público, a la recreación. Tenemos que ir más al detalle. Y cuando hay que decir, tenemos que ir al detalle, tenemos que ir a la familia. De todas las maravillosas leyes que tiene la revolución venezolana para defender los derechos de la mujer, para defender los derechos de nuestras niñas y nuestros niños, ¿cuán eficientes son adentro de la casa? ¿Cuán eficientes son en el sitio de trabajo? ¿Cuán eficientes son cuando un jefe es maltratador o un jefe es depredador? ¿Cuán eficientes son cuando un marido es violento, cuando un hombre es violento, en todas las formas de violencia? No solo la violencia brutal física y la otra, y la violencia verbal, y toda experiencia de dominación desde el macho hacia la hembra, hacia lo femenino, y el desprecio y el odio, y que una mujer no puede caminar tranquilamente por la calle porque es rápidamente, aquí dicen piropeada, ¿no? Agredida. Sería interesante ver a un tipo caminando por la calle y que las mujeres empiecen a decir barbaridades como las que ellos le dicen a las mujeres que caminan por la calle. ¿Cómo se sentiría? Hablando calzón quitado, ¿no, Casimira? Hablando, insistiendo en que debemos ir al detalle, alejarnos de la retórica, nos dieron la vida, porque detrás incluso de esa retórica aparece otra vez el discurso desde la dominación, aparece el discurso desde la imposición hasta del discurso. Hay que ir allí a la familia y ver cuántas leyes se han quedado obsoletas ya, cuántos instrumentos faltan por discutir, trabajar, qué cosas se perfilan para la sociedad femenina del futuro de Venezuela, qué cosas queremos que esté
en el bagaje intelectual, cultural, social, anímico de nuestras hijas y nuestros hijos hacia el siglo XXI que estamos recorriendo. ¿Qué cosa debe continuar profundizando esta revolución? Daniel hablaba de una serie de leyes, es verdad, todas deben ser revisadas. Y son leyes que atraviesan transversalmente la experiencia social de la revolución venezolana. El Código de Comercio fue un código de comercio elaborado por los oligarcas para defender sus propios intereses, sus propios deseos, su propia intención de riqueza desmedida. Las leyes de salud sexual y reproductiva. Ir ahí al detalle de cuidar y defender, sobre todo, los derechos de la mujer venezolana. Porque si nos quedamos en que ya hay leyes y que ya fue reivindicada a la mujer venezolana en la revolución venezolana, nos quedamos atrás. No avanzaremos, porque no es cierto que ya hemos conseguido el cometido último de la igualdad de género. No es cierto. No es cierto que son los gritos desmedidos de cuatro feministas. No es verdad. Es un insulto. Es cierto que todavía hay un discurso de dominación. Hasta hace muy poco, hasta hace menos de 5 años, todas las jefas de UVC eran mujeres, 75%. Las jefas de calle, las jefas de comunidad, y así, todas las dirigencias de base del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la revolución en general, mujeres. Pero cuando ya ibas para los candidatos, cambiaba la tortilla. Pero ha cambiado. Pero hemos avanzado. Lo que no podemos es detenernos. No podemos detenernos. Y no podemos tampoco no reconocer el salto agigantado que significó que el padre de esta revolución venezolana era una persona profundamente feminista, nuestro querido comandante, nuestro amado comandante Hugo Chávez. Y tampoco podemos negarnos, y tampoco podemos dejar de reconocer que el hijo de Chávez es, si cabe y si se puede, tanto o más feminista que Hugo Chávez. Y es algo que uno nota en el trabajo cotidiano de nuestro presidente Maduro. En las reuniones pequeñas, ahí las mujeres, y las mujeres, y las candidatas mujeres, y las ministras mujeres, y las gobernadoras mujeres, y las alcaldesas mujeres. Eso es una constante en el planteamiento en lo pequeño del presidente Nicolás Maduro. Así que tenemos razones y motivos para sentirnos contentos, pero no satisfechos. Estamos contentos porque si no hubiera habido esta revolución bolivariana, todo se hubiera ido conduciendo para peor. Y sobre todo hacia la anomia, hacia la no existencia. No existe la violencia doméstica, no existía en la Cuarta República. No existía el femicidio en la Cuarta República. No existía el maltrato a niñas. El incesto, no existía. No existía en la mente y en el discurso de los gobernantes machistas. No existe en la violación de la condición más hermosa de la vida humana, que es la condición femenina. La condición femenina como mercancía civista. Tuvo que venir una revolución para empezar a visibilizar. Así de atrás estábamos en la reivindicación de los derechos de la mujer. Así de atrasados estábamos. Que la revolución empezó por visibilizar y después continuó reivindicando. Primero visibilizó y después reivindicó. Pero ahora hay que igualar. Visibilizamos, reivindicamos, y ahora todo el esfuerzo de la Asamblea Nacional debe ir hacia corregir los entuertos que dejaron estos criminales, estos pillos, estos crueles, que además dirigieron toda su saña precisamente contra la mujer venezolana.
porque las sanciones van dirigidas principalmente a que la mujer venezolana sienta los rigores de ese crimen, de esa agresión. Sanciones que ellos no sufren. Ya el barrio de Salamanca, que es el barrio más caro de Madrid, tiene un nuevo huésped, el cobarde llorón de Leopoldo López. Y allí vive como un pachá en un edificio que le regaló el corrupto de su yerno Antonio Ledesma, que todos los días pide invasión para Venezuela, que todos los días pide bombardeo contra Venezuela. Y en Bogotá vive en un palacio Julio Borges, que recorre los centros imperiales y sus satélites pidiendo más agresión y más sanciones contra Venezuela, para que no lleguen los alimentos. Nos han volado dos centros de distribución de gas doméstico para que no esté el gas en los hogares. Se han robado los barcos de gasolina y se los llevan para Texas y allí los venden y allí los usan. Ladrones como son. Todo eso con la complicidad de esos criminales, de esos pillos. Por eso, debe ser el voto de la mujer el que con mayor fuerza se exprese el próximo 6 de diciembre. La mujer Josefa Camejo, la mujer Luisa Cáceres de Arismendi, la mujer madre que vio a su hijo quemado vivo por el color de piel de Casimira. Porque es verdad lo que decía Casimira, hay que reivindicar a nuestras heroínas de la historia, sobre todo la historia de la independencia. Pero hay que reivindicar a las heroínas de esta historia de revolución bolivariana, de esta historia de resistencia en revolución. Como decía Ali Primera, al que te pegó, llévale la cuenta y nos las vamos a cobrar. De hecho, ya les dimos una inicial el pasado domingo en el simulacro. La mayor participación en simulacro electoral en los últimos 5 años fue este domingo. Los centros de votación parecían una locura. Yo les decía a muchísimas mujeres, porque eran mujeres las que estaban en el centro de votación, en su gran mayoría. Dijo, pero ustedes como que se equivocaron. ¿Ustedes creen que las elecciones son hoy? Son el 6. No, no importa, Jorge. Venimos a ver las máquinas, pero también venimos a que nos vean. Porque esa es la mala costumbre que tienen los centros imperiales, los medios de comunicación dominados por el imperio. No nos ven, como si no existiéramos, como si fuéramos etéreos. Ellos hacen unos planes para autoproclamar a un bobo en una plaza ahí en el este de Caracas y creían que nosotros íbamos a quedar tan tranquilos. Y creían que el pueblo de Venezuela iba a reconocer esa violación flagrante a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ha ocurrido exactamente lo contrario. El pueblo de Venezuela se levantó contra la ignominia. Se levantó contra la violación a la Constitución. Se levantó contra la violencia, contra la agresión. Y ellos siguieron apretando con las sanciones, con el bloqueo. Lo dicen. Lo dice Elliot Abrams, lo dice otro, Bonsai de Tarzán, no me acuerdo cómo se llama, que fue Bonsai de Tarzán, que fue embajador aquí, no me acuerdo cómo se llama. Que hay que seguir apretando hasta que el pueblo de Venezuela sucumba. Y está ocurriendo exactamente lo contrario. Porque el pueblo de Venezuela, entre sus características, no cuenta la de ser masoquista. Y no puede el pueblo de Venezuela acompañar a quien le quita la comida, a quien le quita las medicinas, a quien le quita la gasolina, a quien trata de quitar el futuro, a quien promueve invasiones desde Colombia o desde Brasil o desde el Caribe. No puede, al contrario. Lo que va a hacer el pueblo de Venezuela va a ponerles un detente, a darles un parado. Se pasaron, se les fue la mano. Se les fue la mano cuando trataron de negar que la insulina llegara para atender a los pacientes diabéticos. Se les fue la mano cuando hicieron lo posible para que no pudiéramos adquirir las membranas que se necesitaban para atender a los pacientes renales en diálisis. Se les mega super fue la mano cuando consideraron que la pandemia por COVID era una oportunidad para desembarcar tropas mercenarias y enemigas por Macuto y por otras zonas de la costa venezolana. Se le fue la mano contra todo el pueblo de Venezuela, pero principalmente se le fue la mano contra la mujer venezolana. Y la mujer venezolana les va a responder el 6 de diciembre. No tengan duda de ello.
porque además volvieron a instaurar en esa directiva de la Asamblea Nacional el machismo como ejercicio de la política, el retraso como ejercicio de la política, la negación de derechos que ya la Constitución había consagrado a la mujer venezolana, el derecho a la vivienda, por ejemplo, el derecho a la vida, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Y hay mucho trabajo por hacer para enderezar todo lo que ellos torcieron, todo lo que ellos rompieron. Incluido, así se lo juro, y se lo juro en nombre de mis compañeras y compañeros que serán diputadas y diputados desde el próximo 5 de enero del año 2021, en que no vamos a dejar ni un solo crimen que cometieron esos crueles sin investigar, ni uno. Ni un solo dólar que se robaron, que no obliguemos a que lo devuelvan. Ni una sola acción contra la patria venezolana que no deban pagar y que no sea investigada por la nueva Asamblea Nacional. Hay que rescatar esa Asamblea Nacional para seguir avanzando. Fueron 4 años de oscuridad. Fueron 4 años de detención. Fueron 4 años de retrocesos. Fueron 4 años de acción criminal contra todos y contra todos, inclusive contra la misma gente que votó por ellos. O los diabéticos son solo chavistas y las diabéticas. O el COVID le da solamente a los chavistas. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera pasado en Venezuela con un gobierno de esos crueles, de esos pillos, para atender la pandemia por COVID-19? Yo se los puedo decir. A estas alturas tendríamos millones de casos. A estas alturas tendríamos cerca de 100.000 fallecidos por COVID-19. Hay que dar gracias a la vida y gracias a Dios de que el pueblo de Venezuela pudo enfrentar la pandemia en revolución, con un modelo inclusivo, con todos los errores que podamos cometer, pero principalmente que demostró ese modelo inclusivo, compasivo, solidario, acompañante. Demostró que es la única forma de enfrentar cataclismos sanitarios de salud de la magnitud de la pandemia por COVID. Lo demás es el desastre. Miren Ecuador con el cobarde de Lenín Moreno. Miren Ecuador, la gente muriendo en las calles de Guayaquil y el cobarde ese escondido debajo de una cama. Miren Brasil con el fascista de Jair Bolsonaro. Los cementerios improvisados en el norte de Brasil para enterrar a los miles y miles y miles de muertos por COVID-19. Miren Colombia, aún con un subregistro brutal, porque nosotros sabemos realmente cuántos casos hay en Colombia, porque lo calculamos en base a la cantidad de connacionales que han tenido que venir huyendo del odio, huyendo del racismo, huyendo del femicidio, huyendo de la violencia doméstica contra la mujer también. Porque el racismo en Perú es racismo contra los venezolanos, pero es racismo doblemente violento contra la mujer venezolana. Y venían aquí a que los cuidáramos, entre todos, a que nos entrecuidáramos. ¿Qué hubiera pasado si el presidente Maduro, desde el mismo mes de febrero, no se hubiera acopiado de todos los implementos, de las mascarillas, de los ventiladores, de los medicamentos para tratar el COVID-19? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido éxito los planes que ellos tenían de que Venezuela, su sistema de salud, se doblegara, se rompiera por la presión de la pandemia? Una tragedia. Una tragedia de incalculables proporciones. Gracias a Dios, en Venezuela hay una revolución cuya característica principal es la solidaridad, es el acompañamiento. Repito, con todos los errores, pero también tenemos que reconocernos cuando ganamos una, me refiero al pueblo de Venezuela. El pueblo de Venezuela está ganando la batalla al COVID-19. Duele cada muerto por COVID, duele. Pero no tengan dudas de que hubiera sido una cosa verdaderamente trágica si esos crueles que vieron al COVID como una oportunidad estuvieran en el poder.
Muchas veces nos preguntábamos, y el presidente Maduro lo decía, y el comandante Chávez lo repetía una y otra vez, ¿qué pasaría si ellos se hicieran con el poder? Ya nosotros sabemos lo que pasó, porque tuvieron poder y lo utilizaron para la muerte. Tuvieron poder y lo utilizaron para la destrucción. Tuvieron poder y lo utilizaron para agredir a nuestras mujeres, para agredir a nuestros hombres, para agredir el futuro de nuestras niñas y nuestros niños. Tenemos que continuar entre todas elaborando el programa de cambios de la Asamblea Nacional. No quedarnos solo en la idea, no quedarnos solo en la propuesta, sino elaborar cuáles son las leyes que tienen que ser cambiadas. Meterse en la página web. ¿La conocen, no? Ok. www.venvamosjuntos.org.be y desde allí empezar a hacer propuestas sobre todos los temas que se han quedado atrás en la defensa de los derechos de la mujer venezolana. Pero sobre todo, todos los temas que tienen que ser incluidos para el futuro en la defensa de los derechos por la igualdad de la mujer venezolana. Ese es el futuro, la igualdad. Ya no es la reivindicación, es la igualdad de la mujer venezolana en todos los aspectos de la vida social, económica, doméstica, política, familiar, en todos los aspectos. Así que mucho trabajo tenemos. Primero, rescatar. Segundo, sacar a esos pillos e investigar. No es que se van a quedar así, no. No es que se van a quedar así con todos los 32 mil millones de dólares que se robaron y con todo el daño que le hicieron al pueblo de Venezuela. Tienen que pagar por eso. Citgo, monómero, el oro en Inglaterra. Rescatar, expulsar, cambiar y después trabajar para construir la Venezuela de futuro realmente. La Venezuela de futuro en lo pequeño. A veces nos quedamos mucho en el gran discurso, en la gran ley, en la gran reivindicación y no vamos a lo pequeño, no vamos al detalle. Y allí es donde se nos cuela el diablo. En el detalle. Allí, eso hay que trabajarlo también. Imaginarnos, con todo el bagaje de leyes de defensa de la mujer venezolana, cómo llega a la célula, cómo llega a la casa, cómo llega al sitio de trabajo, cómo llega a la calle, a la parada por puesto, cómo llega al hospital, cómo llega a la maternidad. Y si no llega, hay que cambiarlo. Hay que profundizar. Agradezco mucho en este bello parque Ezequiel Zamora, este parque maravilloso que fue el primer parque con iluminación artificial de América Latina cuando lo inauguró Guzmán Blanco. Había ya una estatua de Ezequiel Zamora, de Cristóbal Colón, y Chávez me llamaba todas las semanas del mundo. ¿Cuándo vas a sacar a ese genocida de allí? Me decía cuando era alcalde Casimira. Y estaba muy feliz el día que vino y develó la estatua galopante de Ezequiel Zamora y le cambiamos el nombre al parque, lo llamamos Parque Ezequiel Zamora. Y allá, allá atrás, había una piedra con una talla, con la silueta de lo que parecía un soldado del Imperio Español. ¿Y sabes lo que decía esa piedra, Casimira? La ciudad de Caracas a sus conquistadores. Puesta allí en el año 1967. Mira, ¿lo hicimos así? Creo que cayó en la avenida San Martín. ¿Y sabes qué pusimos ahí? Una estatua del jefe indio Huaycaipuro. Porque los cambios en revolución no solamente deben ser políticos, deben ser también morales, una nueva moral real para la libertad. Deben ser éticos y deben ser estéticos también. Así que agradezco mucho, entre tanto verde, entre tanto cielo, entre tanta flor, entre tanta ternura y entre tanta rebeldía, que me hayan invitado a esta reunión del día de hoy. Aquí mi equipo de trabajo,
¿Sabe? Yo tengo un poema del Chino Valera Mora que es mi poema preferido, se llama Oficio Puro. Pero sí lo vuelvo a leer aquí, un amigo mío que me quiere mucho, me va a decir que yo sí estoy loco. Porque describe, ese poema, muchos elementos de la intimidad del hombre y la mujer. Búsquenlo, Oficio Puro de Víctor Valera Mora. Pero no voy a irme sin regalarles uno de mis versos preferidos. Del mejor poeta de Venezuela, el mejor poeta vivo de Venezuela, Gustavo Pereira, en uno de sus somarios, se llama Somaria la Alegría. La muerte debe ser vencida, la miseria echada, que haya pájaros en cada pecho. Ustedes, mujeres de Caracas, son los pájaros en cada pecho de esta revolución. Muchas gracias. Comando de campaña Darío Vivas y candidato por Caracas Jorge Rodríguez en este encuentro político sectorial de mujeres que ha contado con la participación de más de 20 organizaciones políticas y sociales, entre las cuales se encuentran mujeres de la vicepresidencia del PSU, mujeres productoras, una mujer, Movimiento de Mujeres por la Paz y la Vida, Somos Venezuela, Frente Francisco de Miranda, Movimientos de Hogares de la Patria, Eulalia Burós, Comité de Salud, Frente Cacica Urguía, Milicianas, Mamíferas, Tinta Violeta, mujeres congregadas en...